Cullera hacia un destino turístico inteligente. Cuando hablamos de Cullera hacia un destino turístico inteligente, quiero dejar claro una cosa. No se trata únicamente de una decisión por parte de un equipo de gobierno, sino más bien considero que se trata de la voluntad por parte de toda una ciudad. Una ciudad que sabe desde hace muchas décadas que la mayor fuente de riqueza, la mayor fuente de creación de empleo proviene efectivamente de la industria turística. Una ciudad que es comprometida. Una ciudad que es comprometida y que se encuentra a la vanguardia para competir como un auténtico destino de referencia. Por tanto, considero que iniciamos una nueva etapa, hacia un destino turístico inteligente, una etapa basada en una gobernanza participativa, una etapa que lo que trata de apostar es por un modelo turístico que promueve una accesibilidad para todos, un modelo turístico que hace uso de la tecnología, que hace uso de la innovación, un modelo turístico que, en definitiva, es accesible a todos. Accesibilidad en todos los campos. Es un modelo turístico que se basa sobre todo en la sostenibilidad. La sostenibilidad en sus tres ejes, la sostenibilidad dentro del ámbito económico, la sostenibilidad dentro del ámbito sociocultural y la sostenibilidad dentro del ámbito medioambiental. Es por tanto que Cullera tiene que mirar hacia su futuro. Cullera tiene que poner en valor la infinidad de recursos turísticos que dispone. Pero claro, esa puesta en valor de la infinidad de recursos turísticos que disponemos se tiene que hacer desde el orden, se tiene que hacer desde la conciencia y sobre todo se tiene que hacer desde la responsabilidad. Y en eso es a lo que nos dirigimos, a adoptar un modelo turístico responsable, porque considero que de ese modo no solo va a tener una mayor experiencia del destino, sino también el propio ciudadano va a ver mejorada su calidad de vida. Muchas gracias y os espero a todos en Cullera. Hola, buenos días. Para explicaros un poquito más a nivel técnico lo que es representará el PDTI en Cullera, el PDTI se traduce en 90 acciones que se van a desarrollar a lo largo de un periodo de 5 años. Empezamos este primer año con 20 acciones, tenemos un gran reto por delante, empezamos fuerte y dentro de esas 20 acciones hay unas muy importantes, las cuales son, por ejemplo, la creación de un ente gestor que nos permitirá desarrollar ese plan de destino turístico inteligente. También está la creación de un plan anual de gestión presupuestaria y sobre todo la segmentación de nuestra oferta turística por producto. Eso es la nueva estrategia a nivel comercial y promocional que vamos a iniciar a partir de ella. Ya hemos empezado a trabajar en ese nuevo plan estratégico. Entonces os quiero presentar los productos que vamos a trabajar. El primero es la gastronomía, que es, como bien sabéis, nuestro producto estrella por excelencia en Cullera, y nuestro objetivo va a ser reforzar nuestra identidad como destino gastronómico. Para ello se van a hacer varias acciones a lo largo del año, unas acciones comerciales, también vamos a apoyar eventos, los eventos que ya conocéis como el World Paella Day, la paella de Cullera, el concurso de paella inclusiva, con el mismo objetivo de reforzar nuestra identidad como destino gastronómico y como cuna del arroz. Aquí tenéis unos eventos, os lo he puesto resumido, que tendremos. Y segundo producto, que es un nuevo producto en el sentido de que le vamos a dar otro enfoque, que es el deporte, con el objetivo de captar equipos profesionales. ¿Esto cómo se traduce? Pues se traduce en la creación de un convenio que se ha creado desde el Ayuntamiento de Cullera en colaboración con la Comisión de Alojamiento, un convenio por el cual los hoteles van a poder dar acceso a las instalaciones deportivas del municipio para que los equipos que vienen a Cullera, equipos club federados que vienen para estancias de concentraciones y de entrenamiento, puedan disfrutar de estas instalaciones. Aquí el objetivo principal con esta iniciativa es desestacionalizar el turismo, ya que estos equipos vienen sobre todo durante el invierno y el otoño.
Paso rápidamente, lo siento por el tiempo de los eventos que tenemos. Otro producto nuevo que se va a lanzar dentro de muy poquito, la Film Office de Cullera. Entonces, nuestro objetivo para este año es su puesta en marcha y la captación de proyectos audiovisuales. ¿Por qué este producto? La Film Office es una entidad necesaria en Cullera. Cullera ya desde hace décadas es un escenario para muchísimos rodajes. Tenemos ya una gran experiencia y cada vez más las productoras y las agencias de localizaciones están pidiendo apoyo para encontrar nuevas localizaciones y para facilitar toda la gestión de los rodajes, como pueden ser los permisos. ¿Por qué nos queremos enfocar en este producto? Sencillamente por el hecho de que gracias a ese apoyo podremos recibir a más proyectos audiovisuales y gozaremos de una promoción a través de unos medios diversos, con el objetivo de que la persona que vea pues, la película, la publicidad, tenga ganas de venir a visitarnos, a descubrir lo que ve a través de la televisión o del cine. Otro producto. Ese producto es totalmente nuevo para Cullera, es el producto MICE, que son las iniciales en inglés de Meeting, Incentive, Conferences and Exhibition, que sencillamente se resume en turismo de negocio. El turismo de negocio tiene un potencial y un aporte económico muy fuerte, ya que las estadísticas demuestran que un turista de negocio tiene un gasto medio 3 veces superior al turista de cultura y ocio. Entonces, el objetivo de este año es estudiar nuestras posibilidades y hacer una recopilación de todos los recursos con los cuales podamos contar para desarrollar este turismo en Cullera. Un producto más, el turismo LGBT+, vamos a mejorar nuestro posicionamiento. Os invito a venir mañana en el pabellón 3 a las 11 para ver la presentación del distintivo que se ha creado, Cullera We Love All, que reconocerá a las empresas que se comprometen para ser un destino LGTB. Un producto que lleva muchísimos años en Cullera, el producto de cultura y ocio, que ahora necesitamos reforzar, apoyar, desarrollar. Para ello vamos a movilizar empresarios de Valencia, de Cullera, para que hayan nuevas sinergias, nuevos productos. Trabajaremos también con las agencias que acogen a los cruceristas de Valencia, que llegan más de 400.000 cruceristas al año en Valencia. Todo eso es potencial que tenemos muy al lado, justo al lado de nuestra casa, que podemos atraer para que vengan a conocer a Cullera. El turismo familiar, que es un turismo muy importante en Cullera, vamos a seguir reforzando las iniciativas desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Turismo para poder ofrecer a las familias unas actividades a lo largo del año, con una programación reforzada, sobre todo en verano, para que tanto adultos como niños puedan disfrutar de la ciudad en total seguridad. Y el último producto, que es el producto de naturaleza. Nuestro objetivo para la naturaleza es facilitar el acceso a los recursos y preservar su integridad. ¿Cómo vamos a facilitar el acceso? Se van a crear observatorios, se van a crear rutas temáticas y para ello podremos desarrollar el turismo ornitológico. Os agradezco mucho haber venido, siento esa muy rápida presentación y os esperamos en el stand de Cullera para más explicaciones.